¿Qué tal todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Centro Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar un poco de los movimientos de la cabeza en la subida. La semana pasada hice un vídeo sobre el típico movimiento de la cabeza de un jugador amateur que por muchas veces consecuencia de la influencia de los brazos sobre el torso y así la cabeza, que era, pues podía empezar bastante bien, pero luego a partir de más o menos la altura de los... cuando las manos llegan más o menos a la altura del pecho, pues empieza a ir ligeramente a la derecha en diagonal, empieza a subir la cabeza, empieza a ir ligeramente en diagonal. Cuando con los profesionales, ¿qué es lo que vemos? Quizás al principio vemos un poquito de movimiento lateral, pero eso está más en los pies, no tanto en las manos. Las dos partes del cuerpo, nudo, corbata, hebilla, cinturón, se mantienen uno encima de otro y al final de la subida la cabeza empieza a ir de vuelta hacia el objetivo. Más o menos a partir de las 9 la cabeza empieza a ir hacia el objetivo otra vez para preparar la bajada. Entonces he pensado que podemos utilizar el poste aquí para darnos un buen punto de referencia para el movimiento de la cabeza en la subida. En casa, ¿qué podríais hacer? Podéis utilizar el umbral de la puerta, os colocáis así cerca con la oreja y así la cabeza cerca del poste. Quizás estoy dejando 3 o 4 centímetros entre la oreja y el poste, me da un buen punto de referencia para el movimiento de mi cabeza, ¿vale? Entonces, si lo podéis hacer obviamente en casa, en el lado de la puerta, no vais a poder hacerlo con el palo en las manos, pero podríais por lo menos colocar, juntar las manos, y la sensación, lo que quiero que trabajéis aquí es esa ligera sensación de alejamiento al principio. Me voy nada, 2-3 centímetros, nada excesivo, exagerado, pero luego a partir de tener las manos ya a las 9 yendo hacia las 10, hacia las 11, la sensación de que estás volviendo a acercar la oreja izquierda y así la cabeza al poste, ¿vale? Me voy, lo noto más en los pies que no que mis brazos me estén arrastrando a la derecha. Me voy y vuelvo, ¿vale? Y poco a poco empezáis a tener las sensaciones que necesitamos para poder preparar la bajada con tiempo y adecuadamente, recentrando. Voy a hacer otro vídeo esta semana sobre la importancia de este movimiento para el resto de la bajada, pero de momento, si entrenamos la ligera sensación de movimiento a la derecha, y no es nada, como he comentado, no es nada exagerado, pero si la cabeza se mueve en el juego largo, es ligeramente a la derecha en el primer tramo, y a partir de más o menos tener las manos a la altura del pecho, todo empieza a ir otra vez hacia el objetivo, ¿vale? Y si utilizamos el umbral de la puerta, aquí el poste que mantiene la red, la estructura que tenemos aquí en la academia, pues me da un buen punto de referencia. La sombra también es una herramienta muy útil que uso cuando pueda con los alumnos para según qué movimiento, y va muy bien para el movimiento de la cabeza. Puedes tener la sombra delante, poner una bola en el suelo alineada con la oreja izquierda, y así la tienes la sombra justo delante, y así ves en tiempo real pues los movimientos de la cabeza respecto a la referencia, la bola en el suelo, ¿vale? Es una muy buena manera de entrenar los movimientos. En el fondo, como dije en aquel vídeo la semana pasada, lo que estamos intentando es minimizar la influencia, reducir la influencia de las manos y los brazos sobre el cuerpo, ¿vale? Evitar que las manos y los brazos nos arrastren a sitios que no queremos, que nos alejen de donde tenemos que tener el cuerpo alineado para la bajada, ¿vale? Es muy importante esto, porque típicamente el amateur se deja en una posición al final de la subida que compromete un poco lo que se tiene que hacer en muy poco tiempo en la transición y el resto de la bajada, ¿vale? Entonces, aprovecha la puerta, el umbral de la puerta en casa para ir entrenando un poquito los movimientos de la cabeza. Para
facilitar la transición y el resto de la bajada, muy importante. Como he comentado antes, muy poco tiempo, un cuarto de segundo más o menos, desde el inicio de la bajada al momento de impacto. Hay que encajar bastantes piezas. Si están excesivamente lejos de donde queremos, muchas veces pues no se acaban de encajar. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude. Gracias por ver los vídeos como siempre y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.